que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de su redención.
misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la pieza de la Pascua, gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio
los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Libera.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde lo que leamos, entendamos y sea correspondido en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, nos acercamos humildemente, con mucha reverencia, Señor, porque sabemos de que no hay más tiempo, Padre amado. Tú enviaste en este último tiempo el alimento espiritual para vuestras almas. Así como cuando Moisés estaba en la cena, Señor, tú le enviaste, Señor, tu palabra. Cuando estaba también Josué y Caleb en la cena, Señor, tú enviaste una palabra de la hora, oh Padre. Y así en este último tiempo tú enviaste una palabra gloriosa. Un mensajero profeta, Señor, a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Esa es la razón, Padre amado, es el motivo por la que nos juntamos, Señor, porque vuestro profeta se fue de la cena y ha quedado tú le ordenaste que almacene, Señor, el alimento, así como José alimentó en lo natural allá en Egipto, Padre amado. En este último tiempo también tú enviaste el alimento, Señor, guardado para un Padre amado, para pequeñitos que quieren aprender, Señor. Gente predestinada, gente con percepción profética, Señor. Entonces en esta tarde queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra. Esperamos que tú vengas en la cena, Señor. Y muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das de día a día, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión, la roca en una tierra calurosa. Predicada este glorioso mensaje en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje y vamos a retroceder un párrafo y vamos a leer la oración de nuestro profeta. Oremos, nuestro Padre Celestial. Nuestros corazones están conmovidos esta mañana con grandes emociones debido a esta oportunidad de ver a la gente entrando en esta hora. Cuando las luces del atardecer están esperando a brillar, que el gran poder de Dios descienda por toda esa organización adventista del séptimo día, desde los líderes hasta la iglesia más pequeña, que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos, Señor, que ellos reciban un Pentecostés y una gran cosecha de almas para el reino de Dios por todo el país. Concédelo, Señor, por todo el mundo. Unge a estas personas. Lenguas e interpretaciones se dan en ese momento. Un solo de trompeta tocando el himno de la batalla de la República. Un hermano canta un solo. No puedo fallarle al Señor. ¿Y cuán grande es Él? Seguido por un dúo de armónica. Para Fonse, gracias. No sé qué decir. Sencillamente estoy sin palabras, he oído tanto que ya estoy lleno. ¿No es eso maravilloso? ¿Cómo es que nuestro Señor, eso es simplemente, estoy tan contento, yo creo que me sentí dirigido a venir aquí esta mañana? Es tan bueno estar aquí sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos muy agradecidos de oír al hermano Oral. No recuerdo su apellido, así que tendré que decir Harold. Oír cómo el Señor lo guió a ese gran lugar y lo que ellos están haciendo. Yo ciertamente diré esto en relación a eso, que cuando uno va a otros países, a esa gente allí se requiere un mensaje pentecostal para conmover a esa gente. ¿Ven? Ellos tienen toda la teología y todos los tratados y demás. Pero ellos tienen que ver a Dios en acción. Eso es lo que los atrae. En un solo llamamiento al altar en Durban, mi última reunión allá, nosotros registramos que 30.000 vinieron a Cristo como nativos en su estado original en una sola ocasión. Ven, porque ellos vieron algo en lo que podían poner sus manos. Párrafo 12. A mí me gustaría decir algo en relación a eso, del gran misionero de la India. Hudson Taylor. Hubo un joven chino que vino una mañana y le dijo, Doctor Taylor, dijo, yo acabo de recibir a Cristo en mi corazón y mi alma está ardiendo con el Espíritu de Dios en mí. Dijo, debo estudiar.
¿A qué escuela debo ir a estudiar y a recibir mi licenciatura en arte y lo demás? Así. El señor Taylor dijo: No esperes que la vela se queme hasta la mitad para mostrar la luz. Eso es correcto. Yo también pienso así. Cuando ese es el problema, la gente espera y ellos los llevan a esos seminarios y les sacan todo lo que Dios puso en ellos. ¿Ven ustedes? Yo pienso que deben salir tan pronto que la vela se prenda. Si ustedes no saben más, díganle cómo se prendió. Eso es todo lo que ellos tienen que saber. Solo díganle cómo se prendió el fuego y dejen que ellos cojan fuego. Lo demás se encargará por sí solo. Simplemente vayan. Díganle cómo se prendió la vela y dejen que ellos se prendan y les dirán a alguien más. Y ahora es el tiempo de prender la vela. Eso es verdad. Eso es correcto. Miren, yo sería un tonto al tratar de predicar después de algo así. Ustedes saben eso. Párrafo 13. Como cuando yo estuve en una ocasión en una fina escuela y alguien dijo: Hermano Branham, usted ha escrito unos cuantos libros. Me gustaría otorgarle un título de doctor. Y yo dije: Yo soy demasiado listo para eso. Dijo: ¿Por qué piensa usted eso? Yo dije: Ellos conocen mi manera de hablar kentuckiana, Hayes y Huntley y Tote. Y yo hablando así y decir que soy un doctor, la gente tiene más sentido que eso. Así que yo soy demasiado listo como para hacer eso. Así que nosotros comencemos, perdón, conocemos nuestra capacidad. Pero es bueno estar aquí. Este grupo fino. Y mientras estaba escuchando las campanas de gozo sonando en cada corazón, me vino a la mente una escritura que quizás use solo por, yo diría, por unos 15 minutos o algo así. Hermano, yo ciertamente me siento pequeño y me disculpo con el hermano Harold. Llegué aquí inesperadamente esta mañana en el momento exacto que él iba a hablar y luego entre la gente. Luego ellos me llamaron aquí y me siento muy mal y me disculpo con el hermano Harold. Yo, hermano Aaron, dice, ¿puede decir algo relacionado con eso? Sí, usted puede decir algo, hermano Oral, le habla a la audiencia. Párrafo 14. La humildad es el camino al éxito. Eso es correcto. Yo los invito a la reunión esta noche allá en el. Yo los llamé a Cod Palace y confundí a todo el mundo. Ellos de una vez me dijeron que era el Cod Palace y me di cuenta que eso está allá en San Francisco. Alguien dice, los grandes terrenos para la Feria del Oeste. Los grandes terrenos para la Feria del Oeste. Y estamos teniendo un momento grandioso allá, un grupo de hermanos. Estamos como, bueno, como una pequeña fotografía que yo vi en una ocasión. Párrafo 15. Yo estaba en el noreste pescando y tenía un palangre. Muchos de ustedes, hermanos pescadores, están aquí y yo iba cargando en mi espalda una pequeña tienda de campaña. Y estaba muy metido en la montaña y tenía una pequeña tienda y algo de equipo, ustedes saben. Y yo estaba pescando trucha y solo pescaba lo suficiente para comer y luego soltaba el resto. Y a mí sencillamente me encanta pescar esas truchitas. Y detrás de mí estaba un sauce de alce en el que se enredaba mi línea todo el tiempo. En la mañana pensé, bueno, tomaré mi hacha e iré y cortaré esos sauces de alce para que mi sedal Quashman no se enrede en el sauce. Párrafo 16. Y salí de la tierra, perdón, de la tienda, y fui allá y lo corté. Y tenía mi hacha pequeña y agarré mis peces y regresé. Y una madre osa y sus cachorros se habían metido en mi tienda y la hicieron pedazos. Y así que un oso es como, ustedes han oído de un oso en closet de porcelana. No es lo que ellos destruyen, no es lo que ellos comen, es lo que destruyen. Tenía un tubo de estufa y ella la había machacado completamente solo para oír el ruido. Y así que me fijé y a mí me encanta. Miren, hay algo aquí de Kentucky. A mí me encantan las tortas de masa. Ustedes saben, ustedes aquí los llaman panqueques, creo yo. Y así que, a mí me gusta ponerlas melaza. Y a mí no, yo no las rocío. Yo las bautizo. Así que yo realmente les aplico una buena medida. Ustedes saben, así que yo tenía bastante, bastante melaza. Párrafo 17. Y la cosa extraña es que cuando llegué, la madre osa corrió a un lado y llamó a los cachorros y un cachorrito se fue corriendo con ella.
El otro cachorrito se quedó allí, tenía su espalda volteada. Era un osito muy pequeño, era en la primavera. Y yo sabía que era mejor no acercarme mucho a ese osito porque la madre quizás me arañaría. Así que yo y ella siguió llamándolo. Y me fijé, ¿qué es lo que le pasa a ese osito? Y miré alrededor y él tenía la cabeza inclinada de esta manera. Ustedes saben, él movía su mano para arriba y para abajo. Yo pensé, ¿qué es lo que tiene? Le di la vuelta, teniendo siempre en mente un árbol para subirme al árbol antes que ella pudiera llegar a mí. Y le di la vuelta y ese osito había agarrado mi bote de melaza y le quité la tapa y él no sabía, por supuesto, cómo beberlo. Y él simplemente metía su manito de esta manera y la lamía sobre su cara de esta manera. Y a ellos les encanta lo dulce y él tenía melaza desde la cabeza hasta la planta de sus pies y él se la lamía. Para 18, yo grité, vete de aquí, de allí. Y él no me hizo caso para nada. Y su madre lo llamaba y él todavía no hacía caso. Yo pensé, bueno, es que él encontró algo muy bueno. Así que cuando miró alrededor, no podía abrir sus ojos, pues estaban pegados, llenos de melaza. Ustedes saben, era el osito de aspecto más chistoso. Yo pensé, sí, no hay condenación para aquellos que están en el sembrado. Esa es una cosa segura. Pensé, igual que una verdadera reunión pentecostal antigua, como la de esta mañana, con nuestras manos metidas en el frasco de melaza, tan adentro como podamos meterla y lamiendo. Ustedes saben, la cosa de ello fue que cuando él finalmente dejó caer el bote y corrió hacia los que tenían miedo de ir allá y comerla. Y entonces ellos la lamieron, le estaban lamiendo la melaza. Así que eso es más o menos lo que hemos estado haciendo esta mañana, lamiendo la melaza de estos testimonios. Amén. Párrafo 19. Disfrutamos del testimonio de la hermana Shakarian y este pequeño Stevie, ¿cómo ha crecido? Yo solía darle palmaditas en la cabeza y ahora él puede darme palmaditas en la cabeza. Vaya, él sí ha crecido y es un muchacho muy amable, siguiendo con corazón. Con razón, él tiene un buen fundamento, algo detrás de él. Veo al hermano Demos aquí después de todo esto y el hermano William. Y, oh, hay tantos aquí, no sé cómo decirlo, pero estoy agradecido de estar aquí en este tiempo tan fino de compañerismo. Y esta es la clase de lugares que son celestiales para mí, solo estar sentados juntos de esta manera y disfrutando de un gran gozo. Miren, siento que nos hemos regocijado, ¿podemos? Algo vino a mi mente hace unos momentos, una escritura, y antes que abordemos esta escritura, ¿pudiéramos orar por un momento? Párrafo 20, por último. Misericordioso Dios Padre, venimos ahora a tu presencia por medio de la gracia, por la invitación de nuestro Señor, diciendo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nosotros sabemos que nos será concedido. Estamos agradecidos contigo hoy por esta reunión en este aposento alto. Oh, si este mundo ciego únicamente pudiera ver y sentir el gozo, entonces todo borracho saldría del callejón. Oh, Dios, si ellos únicamente supieran lo que es el verdadero gozo. Ellos están tratando de ir y beber y muchos están acostados en las playas y están en los salones de baile tratando de sustituir algo por este gran gozo que Dios los trajo a la tierra para que lo recibieran. Dios, te pido que salga luz hoy de aquí para así traer a muchos a este conocimiento salvador y que el gozo de Dios esté en sus corazones. Gracias, Padre, mientras cito estas pocas palabras, bendícelas para el resto del servicio en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión, la roca en una tierra calurosa. Predicado este glorioso mensaje en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, dejando escapar la presión, la roca en una tierra calurosa. Párrafo 21. En el libro de Isaías, me gustaría citar de una sola, por unos momentos,
En Isaías 32, 2, torre fuerte es el nombre de Jehová. Él es una roca en tierra calurosa, un refugio en el tiempo de turbión. Me gustaría pensar en eso, la roca en una tierra calurosa. Y yo, viendo este grupo, como que me recuerda de algo. Eso es, me gustaría declarar esto, o hacer un texto de esto, al decir esto, dejando escapar la presión. Yo pienso que eso es lo que ha sucedido esta mañana. Ustedes saben, el mundo está bajo presión. Todo va a una velocidad suicida y no saben a dónde van. Ellos van por la calle a 90 millas por hora para detenerse en una taberna y beber por 2 horas antes de llegar a casa. Y parece haber tal presión. Todo el mundo está irritado, empujando, codeando. Y yo me pregunto, ¿cuál es la cura? 22. Y recuerdo que hace unos días, nuestro pastor, yo llegué y estaba retrasado en mis llamadas y la gente acumulándose, ustedes saben, proveniente de todas partes del mundo. Y allí en los hoteles y moteles y demás, esperando. Y entonces el pastor estaba agotado. Él no podía atender algunas de sus llamadas y algunas de ellas eran emergencias. Así que yo tomé algunas de las suyas y atendí una en el hospital civil. Y él, un cuarto 331, creo yo que era el número. Yo iba para ver a una mujer que iba a ser operada. Y fui al 331 y la mujer no estaba allí. Así que me regresé y una enfermera estaba parada allí golpeando el suelo suavemente con su pie. Y yo dije, ¿cómo está usted? Dije, ¿podría decirme dónde está la señora de tal y tal nombre? Dije, se supone que ella debería estar en el 331. Ella dijo, bueno, si se supone que ella debería estar en el 331, ahí está ella. Yo pensé, oh, vaya. Dije, sí, señor, gracias. Regresé al 331 otra vez. Y ellos dijeron, bueno, quizás es el 332, al cruzar el pasillo. No, dijeron, ella no está aquí. Pudiera haber sido 231. 23. Así que bajé las escaleras y allí estaba un doctorcito sentado en el escritorio, un hombrecito. Era el primero que yo había visto en lo que tenía de ancho, lo tenía de alto. Él estaba sentado allí en la centralita. Pasé por allí y dije, ¿cómo está usted? Él me miró algo extraño y pensé, no, yo no quiero preguntarle a él. Así que seguí caminando hacia el cuarto. Y estaba allí una señora que venía saliendo de la sala de operación. Una señora con una mascarilla en su cara. Y era la enfermera allí en el piso. Ella fue al escritorio y yo dije, señora, estoy un poco confundido. Dije, yo fui al piso de arriba para ver a una señora en el cuarto 331 y no estaba allí. Y yo no pude encontrar. Ellos dijeron que quizás esté en el 231. Ella dijo, bueno, entonces busqué en el 231. Yo dije, bueno, gracias. ¿Qué cosa? Yo no podía encontrar el 231. Así que me fui y empecé a caminar por el pasillo. El doctorcito iba caminando con su estetoscopio en la mano, dándole vueltas de esta manera. Yo dije, buenas noches, señor. Dije, estoy buscando el 231. ¿Podría ayudarme? Él dijo, vaya en esta dirección y en esa dirección. Yo dije, gracias por su información. ¿Qué es? Regresé. Y había otra señora sentada en el escritorio. Y yo pensé que ella se veía muy calmada. Entonces dije, señora, ¿podría ayudarme? Le conté mi historia. Le dije, estoy un poco confundido. Yo soy un ministro. Estoy aquí para atender una llamada. Ella dijo, espere un momento, señor.
Fue allí, miró en los registros, dijo, sí, doble la esquina, ella está en el 241. Entonces pensé, bueno, alabado sea Dios, alguien no tenía presión. 24, ¿ven? Sencillamente es una presión acumulada. Es la edad en la que estamos viviendo, una edad neurótica en donde la gente no sabe qué hacer ni a dónde va. Y los doctores no tienen la respuesta para ello, porque los psiquiatras están siendo atendidos por los psiquiatras. Así que ellos no tienen la respuesta, pero de seguro hay alguna respuesta en alguna parte. Pudiéramos lidiar con ello por horas, pero yo estaba pensando que Dios tiene la respuesta. Si ellos tan solo pudieran sentarse en un lugar como este, les quitaría la presión, ¿ven? Con la gente que ha entrado a la eternidad. No que vamos a entrar en ella, ya estamos en ella. Eso es correcto. 25. Hablando la otra noche, yo no digo nada que valga algo, pero algunas veces el Señor me da algo. Y cuando me lo da, pienso que es profundo. Porque él me lo dio a mí y yo estaba pensando, hablé sobre ello en una reunión la otra noche, en cómo los hijos de Dios en un tiempo eran esclavos, con nada para comer y solo viviendo en las condiciones tan bajas en las que ellos estaban. Y salió del desierto un profeta y les dijo de una tierra que fluía leche y miel. Y miren, ellos nunca habían estado en esa tierra. Ellos no sabían nada de ella, pero ellos lo siguieron. Finalmente llegaron a Cades Barnea, y allí Josué, el gran guerrero, que significa Jehová Salvador, cruzó al otro lado del Jordán y trajo de regreso la evidencia de que esa tierra estaba allí, donde el hombre podía vivir en paz, criar a su familia, a sus hijos y ser una nación. Y Dios los bendeciría. Y cómo él trajo la evidencia de que Dios no le había mentido al pueblo y que la tierra estaba allí y era una tierra buena. Estaba fluyendo con leche y miel. Ellos trajeron de regreso un racimo de uvas que cargaron dos hombres. Luego, después de un tiempo, el hombre tenía que morir. Por supuesto, después de que él había vivido y criado a sus hijos, él tenía que encarar el cementerio. Finalmente, esa gran tierra llegó a ser una. Todas las laderas, o muchas de las laderas, debería haber dicho, llegaron a ser cementerios. Y los bendecidos yacían en esas tumbas. 27. Luego vino otro gran guerrero en otra ocasión. Jesús de Nazaret, Jehová hecho carne, habitando entre nosotros. Él descendió y nos dijo que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Aunque ustedes tengan una tierra en la que puedan edificar sus hogares y criar a sus hijos y cultivar sus cosechas, pero hay una tierra donde ustedes no tienen que envejecer y morir. Y él era el Josué en nuestro, para nosotros. Y él llegó a su Cades Barnea, el trono del juicio. Lo cual, el trono de juicio. Y allí, Cades Barnea fue el Calvario para él, donde él llevó todos nuestros pecados. Amén. 28. Y luego él cruzó al otro lado de lo que nosotros llamamos el Jordán, la muerte. Y regresó en la mañana de Pascua, trayéndonos la evidencia de que el hombre puede vivir después de la muerte. Amén. Entonces, él también trajo de regreso un racimo de uvas y les dijo que esperaran allí, arriba, hasta el día de Pentecostés. Todos ellos obtuvieron un bocado de uvas. Y obtuvieron la evidencia de que el hombre puede vivir otra vez. Y estamos viviendo otra vez. Nos hemos levantado de las cosas de la muerte a una nueva vida.
y ahora estamos sentados juntos en lugares celestiales, ya en Cristo Jesús, ya en la eternidad, porque nosotros llegamos a ser parte de su vida, vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios, es de Dios, porque somos hijos e hijas de Dios. Amén. Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Así que son esas cosas que no tuvieron principio las que no tienen fin. Y eso fue únicamente Dios. Así que nosotros llegamos a ser parte de su vida. 29. Piénsenlo. Dios, en el día de Pentecostés, esa columna de fuego se separó y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Dios mismo separándose en repartiéndose entre su pueblo. Nosotros llegamos a ser la propia vida de Dios en nosotros. Entonces estamos muertos a las cosas del mundo y hemos resucitado con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales, mirando atrás de dónde provenimos. Pensar en eso es suficiente para nosotros. Eso deja escapar la presión. Nos quita la presión cuando reconocemos la posición que nosotros tenemos ahora mismo en Cristo al recibir el Espíritu Santo, la propia vida de Dios. La palabra griega zoe, la cual significa la propia vida de Dios, morando en ustedes. Y ustedes no pueden morir así como Dios no puede morir. Nosotros somos eternos. Con el Eterno. Amén. Esperando por ese momento glorioso de la redención del cuerpo. Y ahora ya estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Amén. El diablo está completamente fuera del cuadro. Y cuando nos sentamos de esta manera en lugares celestiales con Cristo, en él, entonces ciertamente podemos dejar escapar la presión. Amén. Párrafo 30. Como por ejemplo, esa gran noche allá en Egipto, de la que todos nosotros pensamos, esa gran noche de la Pascua, cuando todo Egipto fue perturbado, todos estaban corriendo de casa en casa y se oían gritos a voz en cuello en todas partes. Pero Israel podía estar muy calmado en medio de la dificultad. Había una sola cosa que tenían que hacer, aplicar la sangre en el dintel. Y allí uno podía descansar calmadamente. Y si Israel podía mirar el poste donde se aplicó la sangre y saber que la muerte pasaría de ellos, esa era la sangre del cordero en figura. ¿Cuánto más podemos nosotros estar seguros cuando Dios, amén, Dios les bendiga, mis hermanos? Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, dejando escapar la presión, la roca en una tierra calurosa. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 22 de junio del año 1962. Concluyendo, párrafos 31 dice, no para hablar contra mis hermanos bautistas, como un hermano acabo de decir. Ellos dijeron, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Pablo dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Un gran hermano bautista se encontró conmigo no hace mucho y él me dijo, hermano Branham, usted siendo un bautista, dijo, eso suena increíble que usted diga que nosotros no recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Él dijo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y yo dije, y Dios le dio el sello de la confirmación. Él había recibido su fe cuando le dio el sello de la circuncisión. Por lo tanto, la circuncisión ahora es del Espíritu Santo. Él circuncida nuestro corazón y sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros hemos resucitado con Cristo en la resurrección. Yo dije, mire, cuando nosotros sabemos eso, miramos hacia atrás a nuestras vidas y vemos lo que éramos.
32. Si la gente de color está aquí, perdonen esta expresión, pero la dama de color que en una ocasión dio el testimonio en la convención, ella dijo, se puso de pie y dio su testimonio. Ella dijo, bueno, yo quiero decir esto. Dijo, yo no soy lo que debería ser y no soy lo que quiero ser. Y por otra parte, yo sé que no soy lo que solía ser. Así que eso fue, eso es todo lo que es. Así que sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque estamos vivos. No somos lo que solíamos ser. Oh, es maravilloso saber que se puede dejar escapar la presión. Eso lo concluye. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. Y él es una roca en una tierra calurosa. Una roca en una tierra calurosa. Párrafo 33. Hace algún tiempo estaba leyendo acerca de una gran águila. Una vez prediqué del águila en la convención porque de la única manera que yo sé cómo hablar es observando la naturaleza y Dios vive en la naturaleza. Observando el águila, viendo sus características y allá en el templo, prediqué sobre el cordero y la paloma, la naturaleza de ellos. Y ven, todas esas cosas sencillamente es Dios hablándonos. Y un cierto tipo de águila, hay 40 clases diferentes de ellas. Significa uno que desgarra con el pico. Y esta águila, a medida que se envejece, una costra le aparece en su cabeza y al envejecerse queda casi ciega y casi no puede valerse por sí misma. Párrafo 34. Finalmente, cuando se cansa y todas sus plumas se le aflojan y ya no puede volar muy alto, entonces va a lo alto de la montaña hasta que encuentra una cierta roca. Allí se posa en esa roca. Lo que tiene que hacer entonces es golpear su cabeza contra esa roca hasta que se quita toda esa costra. Y dicen que se golpea y golpea hasta que su cabeza sangra. Ella casi pierde el conocimiento. Regresa y se golpea otra vez hasta que se quita toda la costra. Cuando se quita toda esa costra de su cabeza, aunque está sangrando y está herida, ella tiene la seguridad. Se levanta y aletea con las plumas que tiene y da un chillido. Ella deja escapar la presión, porque ella sabe que tan pronto se quita toda esa costra, va a renovar su vida otra vez. Ella se renueva otra vez. De seguro va a venir la nueva vida cuando se quita toda la costra. Párrafo 35. Y cuando yo pienso que en lo grande que es Dios al cuidar de su águila, al darle a esa águila una manera para renovar su vida cuando ella está vieja, la única cosa que tiene que hacer es quitarse la costra o a golpes. Y eso es una gran cosa. Pero, oh, yo conozco otra roca en la cual un hombre puede quitarse la costra del mundo hasta que toda la incredulidad se ha caído y toda sombra y toda cadena ha sido rota, al grado que se ha sacado todo lo del mundo, toda la incredulidad, todo el orgullo, todo el almidón. Entonces la nueva vida de seguro va a venir. Entonces ustedes pueden dejar escapar la presión y simplemente empezar a regocijarse porque la nueva vida de seguro va a venir. Mientras que ustedes puedan quitar la incredulidad de ustedes, aceptar cosas y no aceptar algún dogma, algún credo o algo que algún hombre ha hecho, sino solo aceptar la palabra de Dios sin adulteración y creerla y quedarse allí hasta que llegue a ser una realidad a ustedes. Déjenme decirles, el nuevo nacimiento está en camino. Eso es exactamente. Entonces podemos dejar escapar la presión debido a que el nuevo nacimiento está en camino. 36. Una vez yo estaba predicando en las montañas de Kentucky e hice un llamamiento al altar y había un hombre enorme allí atrás que me iba a echar fuera de la reunión. Era en la temporada de cortar el maíz y él tenía la pierna de su pantalón rota y tenía un clavo metiéndola cerrada y él iba a ir allí y echar fuera a ese predicador fanático. Así que ellos me dijeron que él iba a venir y cuando él llegó a la puerta, cuatro bravucones fornidos y con los brazos cerrados así. Y yo simplemente seguí predicando. Y él esperó demasiado. Él no pudo llegar al altar lo suficiente rápido. Cayó al piso y comenzó a levantar sus manos clamando, Dios, ten misericordia de mí, pecador, clamando allí en el altar. 37. Y entonces cuando el Espíritu Santo cayó y reveló y le dijo lo que había hecho, parado allí, eso es lo que lo impresionó. Cuando él se quedó allí y le dijo que andaba saliendo con otra mujer y allí estaba su esposa y dos niños sentados allí, lo avergonzó del mismísimo acto que él había hecho.
Él puso que se requirió más que un hombre para hacer eso. Se requirió a Dios para hacer algo así. Y él gritaba viniendo al altar clamando, Dios, ten misericordia de mí, yo soy un pecador. 38. Al día siguiente regresó y dijo, hermano Branham, yo tuve un sueño anoche que era un conejo que estaba en el campo. Y él dijo, un perro grande de caza venía tras mí. Y dijo, yo empecé a correr con todo lo que estaba en mí. Y no sabía a dónde ir. Y dije, miré en la montaña y allí había una roca grande que tenía una hendidura. Él dijo, yo pensé que si podía llegar a esa roca, yo podía dejar escapar la presión. Dijo, el perro de caza estaba tan cerca que yo podía sentir su aliento en mis talones. Dijo, pero cuando entré, me senté y dejé escapar la presión. Esa es una cosa buena de hacer. Hay una roca donde podemos encontrar. Él es una roca en una tierra calurosa. Allí donde podemos sentarnos y dejar escapar la presión. Amén. 39. Y miren, amigos, son las 2 y sé que ya debemos irnos. Pero estoy tan contento de estar aquí esta mañana con toda la presión quitada y sentado entre gente como esta. El Señor les bendiga grandemente y oren por mí. Dios les bendiga. Un hermano le habla a la congregación. Amén. Eso está muy bien. Uy. Párrafo 40. Todos ustedes supieron que recientemente casi me maté. Ustedes supieron eso. Debido a un rifle que explotó uno de los. El señor Weatherby de aquí había aumentado el diámetro del cañón del rifle. Era un rifle modificado y era un Winchester. Y yo siempre quise un Winchester Magnum. Weatherby Magnum. Porque yo cazo. Y esa es la única diversión que tengo. Y el hermano Art Wilson le dio a mi hijo un calibre 250. Perdóname, era un Robert calibre 257. Pero Billy es zurdo, así que él no podía usar el rifle, porque era un cerrojo de acción modelo 70 para ustedes, hermanos, que disparan rifles. Y esa ha sido mi párrafo 41. Mi madre. Ustedes saben que acaba de partir al cielo hace unas semanas. Era una india mestiza y yo sencillamente amo la naturaleza. Y allí es donde hago mis disparos. Y yo nunca pude, yo tengo amigos que me hubieran comprado un rifle Weatherby. Eso es correcto, yo los tengo, pero yo no pudiera pensar en permitirle a un amigo comprarme un rifle Weatherby y gastar tanto así de dinero en él. Cuando yo tengo amigos misioneros que no tienen zapatos, yo no pudiera hacer eso, no, sencillamente yo no pudiera hacerlo. Entonces un hermano dijo, yo haré que le arreglen bien ese rifle, Billy, y estará bien. Párrafo 42. El señor Weatherby lo arregló. Cuando me lo regresaron, le metí una bala y lo apunté para dispararlo así, y explotó en mi cara. El cañón salió volando a 50 yardas de frente de mí y la caja en esta dirección. Y todo lo que yo veía era una llama roja tan alta como este techo subiendo de esa manera y la sangre estaba saliendo en a chorros por donde quiera. Y me incorporé pacíficamente. Yo pensé que me había muerto y fue una cosa muy tremenda. Párrafo 43. Yo saqué un pequeño mensaje de eso, ¿ven? Ese rifle no había empezado como un Weatherby. Si hubiera empezado un Weatherby desde el principio, hubiera estado bien, porque el acero hubiera resistido. Fue mucha presión para él. El señor Weatherby es muy amable. Él investigó el rifle. Él no podía hallar lo que sucedió. Pero yo pensé que era el espacio de la cabeza lo que causó eso. Miren, ve, si ese rifle hubiera empezado desde el principio y terminado como un Weatherby, jamás habría explotado. Párrafo 44. Y ahora escuchen, amigos. Déjenme decirles esto. Cuando ustedes salen profesando el cristianismo, no solo tomen una idea de ello de volverse a convertir. Ustedes explotarán tarde o temprano. No traten de imitar a alguien más. Miren, no solo lo imiten y se unan a la iglesia o canten los cantos. Ustedes tienen que nacer de nuevo y empezar desde el principio. Entonces soportarán la presión mientras que lo posean, para que así no exploten. Dios les bendiga. Y estoy agradecido con todos ustedes por orar por mí.
Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dejando escapar la presión, la roca en una tierra calurosa, predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula ¿Por qué? Servicio realizado en Soundgate, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios te bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje porque del año 620622. Párrafo 1. Gracias. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos a tu trono de gracia esta noche, venimos en ese nombre de todo suficiente del Señor Jesús, con la seguridad bendita que Él nos ha dado de que seríamos oídos y que nuestras oraciones serían atendidas. Pedimos primero el perdón de nuestros pecados y los pecados del pueblo, y pedimos otra vez que tus bendiciones continúen siendo dadas a conocer entre nosotros, para que tu nombre sea honrado. Bendice las palabras que sean dichas en canto y en sermón, en testimonio o en lo que pudiera ser dicho. Sana a los enfermos, salva a los perdidos. Da el Espíritu Santo a aquellos que están hambrientos y sedientos, y que esta sea una noche recordada por mucho tiempo debido a tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. El otro día decía en el desayuno, yo siempre llego un poquito tarde, y estaba predicando en una iglesia de los hermanos de la unidad, no hace mucho, y estaba, llegué como una hora tarde y entonces el ministro dijo, ahora voy a presentarles al retardado hermano Branham. Yo dije, bueno, yo siempre he llegado un poquito tarde. Mi madre dijo que yo fui un bebé de 9 meses completos. Luego parecía que eso no fue bastante tiempo. Yo pesé solamente 5 libras. Y cuando me casé, ella me esperó como por una hora. Yo tuve toda la cosa esperando hasta que terminé de atender una llamada de hospital y regresé. Miren, si yo únicamente puedo llegar tarde para mi funeral, esa es la cosa siguiente. Si yo puedo posponerme eso por un tiempo, no quiero que eso venga muy rápido. Así que yo me quiero quedar y servir al Señor. Párrafo 3. Es bueno estar aquí y tener una audiencia amable de gente aquí otra vez esta noche. Creo que en la mañana, para ustedes que viven en los alrededores de Los Ángeles, hay un desayuno de los hombres cristianos de negocios en la mañana. Creo que ellos todavía lo llevan a cabo en la cafetería Clifton. Y yo espero estar allí en la mañana. Me he enterado que el hermano Shakarian ha estado bastante enfermo. ¿Él va a estar allí? Bueno. Eso está bien, el hermano Demos Shakarian, un hermano mío, un buen amigo mío. Siento mucho enterarme al respecto. Supe que se enfermó un poco, pero no sabía que él estaba tan mal como está. Sencillamente está todo agotado. Yo le dije hace como unos 2 años que quería, que sería mejor que se aquietara un poquito. Él me miró y dijo, practica lo que practicas. Y así que... Párrafo 4. Recuerdo la última vez que estuve aquí, cuando Raymond Richet me agarró de la pierna del pantalón al entrar a la iglesia aquí en Los Ángeles. Fue en Long Beach. Long Beach, íbamos entrando allí al auditorio esa noche. Raymond es un amigo mío muy íntimo
y él había tenido una crisis nerviosa. Él está en una condición terrible. Y él dijo, hermano Branham, no te esfuerces demasiado. Él acababa de regresar de Corea y Raymond se está envejeciendo también. Ustedes saben, él dijo, te vas a matar. Y luego dijo, mira en qué condición estoy yo ahora. Y yo he estado en esas condiciones, así que sé lo que es eso. Y veo que hay tanto por hacerse. Sin embargo, uno parece que uno tiene tiempo para hacerlo. Y lo pone a uno nervioso. Así que yo espero que el Señor me perdone. Que mi celo no venga, no venza mi sabiduría. O mejor dicho, que Él me dé la sabiduría para saber cómo controlar mi celo. 5. Es bueno estar aquí esta noche con ustedes, hermanos, que están detrás de mí, aquí en este momento. Les Cobb y todos ustedes, hermanos, es tan amable, esta audiencia amable aquí. Estoy tan contento de ver a estas reuniones. Parece que todos están en un solo corazón y unánimes. Parece que cualquier cosa pudiera suceder. Las últimas reuniones han sido de esa manera. Y yo simplemente estoy tan agradecido con el Señor. Mientras continúe de esa manera, yo siento que puedo seguir adelante un rato. Cuando uno llega a esas confrontaciones, eso es cuando es desfavorable. Ustedes saben, cuando no hay unidad. Pero aquí sencillamente ha sido una sola hermandad enorme. Todo es, y soy tan agradecido por eso, que el Señor lo continúe. Párrafo 6. Miren, comprendemos que no tenemos el oropel en las reuniones que teníamos la primera vez. Por lo general, un avivamiento surge y dura, de acuerdo a la historia, como unos 3 años. Un ministro, por lo general, da lo mejor de él en 3 años. Después de eso, él vive de la reputación de lo que él hizo en esos 3 años. Yo estoy tan contento que he colocado la mía sobre la palabra. Eso es correcto. Para que yo pueda vivir por medio de la palabra. Yo sencillamente creo esta bendita Biblia antigua. Yo pienso que es la cosa más grandiosa. Yo pienso que es Dios. La palabra es Dios en forma de letra. Y cuando el Espíritu Santo se alinea con ella, la trae a vida. Párrafo 7. Yo estaba hablando con alguien. Nosotros tenemos entrevistas privadas. Y ahí es donde nosotros, a propósito, en casa creo que había 300 en las líneas, en la lista cuando partimos, que están esperando para esas entrevistas privadas. Nosotros entramos con la gente, bajamos las cortinas y nos quedamos allí oramos hasta que el Señor revele qué hace por medio de una visión. Miren, nosotros sabemos que la palabra del Señor nos dice y expone el programa. Pero algunas veces hay cosas en la vida de una persona que sencillamente ella no sabe qué hacer. Y allí es donde nos quedamos delante del Señor hasta que son contestadas. Y luego tenemos estas entrevistas, como por ejemplo al llegar aquí, la gente en este distrito quizás ha estado esperando, alguno de ellos, por 4 o 5 años para esas entrevistas. 8. Y estábamos hablando, creo que fue ayer o esta mañana, uno de los dos, acerca de la luz brillando en los últimos días. Miren, me he abstenido en predicar porque solo estoy aquí para orar por los enfermos y para poner mi red con la de mis hermanos y tirar de ella. Pero yo verdaderamente creo que estamos viviendo en los últimos días. Estamos justo en el tiempo del fin. Me gustaría tomar un grupo como este, una sanidad de espíritu y corazón. Y quisiera que tuviéramos como 2 o 3 semanas que pudiéramos empezar a llevar a cabo servicios en la tarde. Y servicio en la mañana, servicio en la noche y solo enseñar la Biblia como nosotros la vemos. 9. Yo he estado tan agradecido. Hay un erudito griego sentado detrás de mí y yo estuve con él el otro día. El hombre es de Grecia. Su padre es un ministro notable en Grecia. Y él recibió mis cintas. Y él dijo, hermano Branham, yo pensé que usted era un erudito griego. Yo dije, yo ni siquiera sé buen inglés, mucho menos una sola palabra griega. Él dijo, pero colocando sus sustantivos, pronombres y todo en la enseñanza de sus cintas, dijo, yo puedo poner una línea así y lo divide perfectamente y cuadra exactamente con el griego. Y yo dije, bueno, estoy agradecido por eso, porque yo siempre trato de sentirme guiado por el Espíritu Santo para decir lo que digo. Y eso yo
Si dice algo contrario a la Biblia, entonces yo no lo creería, ¿ve? Yo no creería que fue el Espíritu Santo, porque él siempre se quedará en la Biblia. El Espíritu Santo se quedará así. Párrafo 10. Y estábamos hablando acerca de esa mujercita que yo, esta tarde, mejor dicho, esta noche, esta mañana, creo que fue que estábamos hablando de la mujercita de la que hablé, la mujercita de mala fama que llegó al pozo de Sicar. Y ella vio al Señor Jesús y no lo reconoció, aunque iba a ser una de sus discípulos. Miren, yo tengo una doctrinita rara. Y miren, si no está de acuerdo con las suyas, hagan de la misma manera que yo hago cuando estoy comiendo pollo frito en su casa. A mí me encanta el pollo frito. Y cuando llego a un hueso, yo no dejo de comer pollo. Yo simplemente boto el hueso y sigo comiendo pollo. Así que entonces ustedes crean las mismas cosas. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje porque predicado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Hermana Reina, por favor, unos párrafos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Párrafo 11. Miren, yo creo que el nombre de la iglesia fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, cuando antes que el Cordero fuera inmolado. Porque la Biblia dice que el anticristo engañaría a todos sobre la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Yo creo que el Dios infinito, por medio de su previo conocimiento, vio a la iglesia. Miren, yo sé que ese es un tema delicado. Y recuerden, yo sé que ese es un tema delicado y recuerden, hay una verdad en ello. Yo no lo creo en la línea en que muchos lo creen, pero yo sí creo que por medio del previo conocimiento, Dios podía conocer el fin desde el principio, porque Él es el Dios infinito. Ahora, si es que yo soy parte de esa iglesia, espero que lo sea. Yo simplemente me estoy ocupando de mi propia salvación con temor y temblor, quedándome allí mismo con la palabra. Si me salgo de allí, entonces yo oro que pueda regresar otra vez. Y así que cuando eso no es una buena palabra para usar, ¿ven? Pero cuando esa simiente predestinada que estaba en esa mujercita, creyendo, esperando, aunque estaba en su condición pecaminosa, ella estaba esperando la venida de un Mesías. El orden de la iglesia en ese día era muy, casi como lo es hoy en día. Valía más que ella viviera de la manera que estaba viviendo. ¿Sí? Porque ella vio lo ridículo de cómo la gente profesaba ser religiosa y no era sino un montón de hipocresía. Y yo digo eso no para ser sacrílego, digo eso con honestidad y sinceridad en mi corazón y amor para con todos. Y luego cuando ella estaba parada allí esperando ver cuál iba a ser la respuesta de ese hombre, cuando ella dijo, no es costumbre, ella entonces estaba entrando en la tradición de los ancianos, que ustedes, judíos, le pidan tal cosa a una samaritana, a mí, una mujer de Samaria, o tener tratos. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí agua. Entonces la pregunta surgió y Jesús dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido, no tengo ninguno. Él dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Rápidamente, observen, allí estaba esa simiente predestinada para vida eterna. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá
Ninguno puede venir a menos que Él lo llame. ¿Ven? Todo lo que el Padre me ha dado, tiempo pasado, vendrá. Amén. 13. Y cuando esa luz destelló sobre esa simiente predestinada, rápidamente, no como esos eruditos educados parados allí criticando, ellos pensaron que estaban incluidos en ese grupo, pero no estaban. Ellos lo llamaron Belcebú. Pero tan pronto como él tocó esa simiente predestinada, esa luz destelló sobre ella. Ella dijo, Señor, vino a vida, ¿ven? La vivificó. Me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que el Mesías, cuando él venga, hará esta clase de obras. Amén. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, hermanos, eso lo concluyó, ¿ven? Todo lo que el Padre me ha dado, nosotros únicamente sembramos las semillas. Dios las deposita en donde Él quiere. Algunas caen junto al camino, algunas salen entre espinos por unos cuantos días y los cardos las ahogan y lo demás, y otras caen en el lugar correcto. Yo no sé dónde están, nosotros simplemente las sembramos. Amén. 14. Gracias. Dios les bendiga. Ahora leamos la palabra. Miren, si está bien, quiero tomar la oportunidad de esta noche para enseñar solo un poco. Nada fuera de lo normal. Solo una pequeña enseñanza. Y quizás el domingo en la tarde, si el Señor lo permite, me gustaría enseñar un pequeño mensaje a la iglesia, si el Señor lo permite. Cuán amable de parte de estos hermanos aquí que me dijeron, hermano Branham, es una carta hermosa y todos ellos la firmaron. Le entregamos el púlpito, predique lo que esté en su corazón. Miren, eso es. Yo no pudiera tener más libertad que esa. Así que estoy muy agradecido por un grupo de hombres, ministros, pastores. Y yo... La mayoría de los ministros son sospechosos porque ellos tienen el derecho de serlo. Ellos son pastores y quieren saber qué es lo que está comiendo su manada. Eso es correcto. Ellos deberían saber. Un hombre que tiene dignidad y honor no haría nada para herir a ninguno o a ninguna manada. Él siempre trataría de darle vitaminas si le daría algo para añadir a la manada. Así que quizás el Señor nos dará algunas vitaminas en las mismas palabras que hemos oído muchas veces. 15. Abramos esta noche en el segundo libro de los Reyes y leamos solo una porción de la Escritura. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajero y les dijo, id y consultad a Baal Zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebut, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos les respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebut, dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás.
Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Ahora, en Jeremías, como texto, si pudiera llamarlo así, en Jeremías, el capítulo 8 y el versículo 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y me gustaría tomar el tema, si pudiera llamarse así, el texto, mejor dicho, de la palabrita, ¿por qué? P-O-R-Q-U-E, ¿por qué? 16. Espero que mi voz no se oiga muy alta allá atrás. Si el ingeniero de esto, por favor, lo controla. Ellos tienen un pequeño yugo alrededor de mi cuello aquí esta noche, que así que yo espero que no esté muy alta mi voz. Y esto es bueno debido a mi voz áspera. 17. Cuando Dios hace una vía de escape para la gente y la gente rehúsa ese escape, entonces Dios hace la pregunta, ¿por qué? Yo pienso que Él tiene el derecho de hacerlo. Si Dios hace todo lo que Él puede para la gente y el pueblo rehúsa recibir su ayuda, entonces Él tiene derecho a preguntar ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué no la recibieron? Yo creo que así será en el juicio. Cuando Dios ha hecho toda preparación que se podía hacer para la iglesia y para la gente, y luego ellos la rechazan, Dios nos va a preguntar por qué no lo recibimos. Yo creo eso. 18. Miren, nos damos cuenta que este Ocosías era hijo de Acat y Jezabel. Él había salido de una familia maldita. Y cuando ustedes toman, por ejemplo, a una familia que está criando a sus hijos en una atmósfera incorrecta, casi no pueden esperar algo más. 19. Miren, Israel era una nación algo parecida a esta nación. Cometió los mismos errores que esta nación ha cometido. Y nos damos cuenta que Israel salió de Egipto y echó fuera a los ocupantes de la tierra y poseyó la tierra. Igual que nosotros venimos buscando un oasis y echamos a los nativos de aquí y poseímos la tierra. Israel tenía favor delante de Dios. Nosotros creemos que nuestros padres peregrinos también lo tenían. Israel, en su primera etapa, produjo algunos grandes hombres. Bueno, ellos tenían, por ejemplo, a David, a Salomón, a Josué, grandes hombres. Y nosotros tuvimos a Washington, a Lincoln y a grandes hombres. Pero finalmente Israel con su política se formó y obtuvo un renegado en el trono, a Acat, un creyente a medias, un miembro de iglesia tibio. Y no es tanto que era perverso a Acat como lo era su esposa. Ella era lo que podía controlar a Acat. Ella era la que podía controlar a Acat. En cualquier manera que ella quería hacerlo actuar, ella lo hacía actuar. Y ustedes no necesitan ser muy espirituales para entender de lo que yo estoy hablando. Es el sistema detrás de ello. Pero en ese día, ellos tenían un profeta y su nombre era Elías. Y él era un hombre piadoso, intrépido. Párrafo 20. Y yo pienso que muchos de ustedes, así llamados bienhechores, demócratas, que vendieron sus primogenituras a la política para hacer la cosa tan perversa que ustedes han hecho. Dios tenga misericordia de ustedes. Sí, Señor. Un día esta nación supo de esa cosa antigua, pero ella la ha olvidado. Ella la ha traicionado, porque la iglesia se puso tibia y se alejó de Dios. Eso es exactamente correcto. Vale más que deje eso,
porque yo dije que no iba a predicar sobre eso. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Y recordando que estamos lecturando este mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Párrafos 21 dice, miren, mientras seguimos adelante, pero ustedes saben lo que yo estoy pensando. Fíjense, pero en ese mismo día Dios envió a uno poderoso en la tierra, justo antes que viniera una plaga que arrasaría la tierra. Y Dios fue probado. Miren, después de la muerte de Acab, su hijo tomó su lugar y Ocasías y él reinó en Samaria. Un día caminando, se cayó por la ventana de su casa y una enfermedad se instaló en el lugar donde él se lastimó. Y miren, en lugar de seguir como hicieron los antepasados y consultar a Dios al respecto, él los envió al ídolo Baal-Zebub. 22. Es una cosa extraña que un hombre que se suponía ser un israelita consultara a algo así en lugar de regresar al mismísimo Dios que los trajo a esa tierra y se las dio. Es porque él estaba tratando de seguir la tendencia del día y seguir en pos de su padre y madre. Eso es lo que ha sucedido demasiado en las iglesias hoy en día. No hemos alejado de la aplicación espiritual de los principios por los que esta nación se para firme y hemos encontrado en política y en unión y diversiones y la barriga llena y un nuevo automóvil y nuevos hogares y nos hemos alejado de los verdaderos principios de las cosas, los verdaderos principios del cristianismo. Es una lástima que tengamos que decir estas cosas, pero alguien tiene que decirlas y se tienen que cumplir. Debemos ser francos y honestos y sinceros. Y ustedes no necesitan una interpretación espiritual porque está delante de sus ojos. Ustedes pueden verlo. Párrafo 23. Pero hemos, como ellos lo hicieron en aquellos días, vendido nuestras primogenituras por un plato de lentejas y vamos a cosechar exactamente lo que sembramos. Y ya está pasada la fecha ahorita. Y el avivamiento que teníamos recorriendo el país ha disminuido, llegando a ser un fuego lento, humeante, sin llama aquí y allá o algo más o algo así. No queremos creer eso, pero es la verdad. Eso es correcto. Y salimos y sembramos un montón de grandes semillas denominacionales. Y cuando el espíritu cayó, ¿qué cosechamos? Una cosecha denominacional. Si hubiéramos sembrado la palabra de Dios, hubiéramos cosechado la iglesia de Dios. Si lo hubiéramos hecho así. Pero nos desviamos al lado incorrecto. La lluvia cae sobre la tierra para regarla. Y cualquier clase de semilla que esté en el campo, eso es lo que produce. Eso es correcto. Y así que el Espíritu Santo que produce la iglesia del Dios viviente también produce las hierbas, las denominaciones, los denominacionales. Pero ustedes ven lo que hemos cosechado, 1 millón más en el 44 para los bautistas y lo demás, y todos ellos, y eso es lo que hemos cosechado, exactamente lo que hemos sembrado, siempre será de esa manera. Párrafo 24. E Israel estaba, sencillamente cosechó lo que había sembrado, y ese joven había venido ahora para tomar el control. Y en lugar de enviar para consultar a Dios, para el pueblo que había venido allí, para esa gran economía de Dios les había dado, él los envió a consultar al ídolo popular del día, Baal-Zebub, la religión popular entre la gente. Solo unos cuantos estaban sosteniendo en alto la luz de la antorcha. 25. Y Elías era el gran profeta de ese día, y él se había olvidado de Elías. A él no le importaba Elías, porque Elías le hubiera dicho en dónde él estaba parado. Por lo tanto, ellos no quieren saber lo que es la verdad. Más bien, ellos toman esta otra manera, sin saber que van a cosechar lo que siembran. Exactamente. Esa es la ley de la naturaleza. Ustedes cosechan eso. Es una ley del espíritu. Ustedes ciertamente tienen que cosecharlo. Párrafo 26. Miren. Pero, ¿saben ustedes? Dios le revela sus secretos a sus profetas. La Biblia dice en Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus profetas.
Y entonces cuando esos mensajeros iban en camino para encontrarse con el sacerdote y para consultar al Baal-Zebú acerca de la condición de su rey y cuál sería el resultado, ellos no quisieron tomar la manera de Dios para alinearse con la palabra de Dios, para alinearse con la manera de Dios de hacer las cosas. Ellos querían vivir de cualquier manera que querían y seguir siendo religiosos. Y a eso es lo que están haciendo, esta nación ha llegado hoy en día. Sencillamente no quiere alinearse con Dios, quiere vivir de cualquier manera que ella quiere, pero quiere ser religiosa, así que toma la manera más fácil de salir de ello. Siempre encuentra eso, el agua siempre busca su nivel. Miren, ellos tenían otro brazo sobre el cual apoyarse. Ellos ya no necesitaban a Jehová, no querían esa manera estricta. Querían vivir según su propia codicia y según sus propias modas, y todavía podían ser religiosos. Párrafo 27. Pero recuerden que muy adentro de esa cueva estaba metido un anciano de apariencia velluda. Parecía un gusano velludo allí adentro. Pero debajo de esa piel morena y brazos delgados latía el corazón en el que Dios vivía. Él dio. Elías, levántate y sube allá a encontrarlos. Oh, hermanos, lo que necesitamos hoy en día es otro Elías, que no tenga temor de decir la verdad. Fue allá y se paró en el camino, con un pedazo de piel de oveja o cuero aquí alrededor de sus hombros, lomos, para ceñirlo. Y allí se paró, el vello por toda su cara. Y me supongo que él no se bañaba todas las noches, ni usaba los tenedores y cuchillos de la manera que nosotros lo usamos aquí en Hollywood, ni se asilaba de la manera que nosotros lo hacemos. Pero sin embargo, Dios estaba con él, Dios estaba en él. Nosotros ponemos mucho énfasis en las tradiciones del día. Párrafo 28. Miren, nos fijamos ahora que él se paró en el camino cuando esos mensajeros se acercaron. Y él dijo, es porque, diles, ve, diles, es porque no hay Dios en Israel, no hay profeta aquí. Es esa la razón. Oh, si había un Dios, y si había un profeta, pero era la propia terquedad del rey. Él no quería alinearse con Dios y su profeta. Y esa fue la razón que el rey estaba buscando la manera más fácil de salir de estas cosas. Él dijo, es porque no hay profeta. No hay Dios en Israel, no hay Dios en Israel, no hay otra manera de consultar. Párrafo 29. Me pregunto hoy, sí, hoy en día buscamos comodidad, acabamos de pasar unos días festivos, la gente sale y se emborracha en esos días festivos, ellos son maestros de escuela dominical, miembros de iglesia, miembros del coro. Salen y beben y van de juerga, apuestan y la gente vive de la manera que ella quiere. Sin embargo, pertenecen a las iglesias más reconocidas que hay en la ciudad, una de las órdenes más elevadas que hay en este sistema eclesiástico intelectual que está denominando este país, que está dominando este país. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no vienen? Ellos están buscando placer, están buscando paz, están sustituyendo. El diablo está sustituyendo tales cosas pendencieras como esas para tomar el lugar de una buena y verdadera experiencia llena del Espíritu, de donde el gozo del Señor puede venir sobre ellos y darles paz y descanso. Párrafo 30. Por último, ellos aman los deleites del mundo más que lo que aman al reino de Dios. Su vida lo prueba. Eso es exactamente lo que ellos viven, lo demuestra. Parece que no hay diferencia en ellos entre quién es un creyente y quién no lo es. Háblenles y ellos cuentan chistes iguales de sucios y tienen sus sociedades y lo demás y se comportan como el resto del mundo. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Por qué? Párrafo 31. Yo vivo al cruzar de la calle de una gran parroquia, de una gran orden de gente cristiana,
como ellos mismos se llaman, y todos los sábados por la noche en la casa pastoral, pues ustedes nunca han oído tal alboroto, y bailes, y rock and roll, y boogie, boogie, y todas esas cosas impías, y tal alboroto. Y luego el domingo en la mañana van a la iglesia con una mirada piadosa en su rostro. Hermano, cuando el Espíritu Santo entra en una vida, Él cambia esa vida desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y la parte triste es que no, que es que eso está entrando sigilosamente en nuestras organizaciones pentecostales. Está entrando allí porque, como siempre ha sido, 32. Cuando Israel vio que las otras naciones tenían un rey y ellos querían actuar igual que las demás naciones, el anciano profeta vino a ellos, Samuel, y él dijo, ustedes son un pueblo diferente, ustedes no deben ser igual que ellos, Dios es vuestro rey. Él dijo, ¿alguna vez le he dicho algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Alguna vez le he rogado por su dinero o les he quitado sus finanzas y lo demás para edificar grandes monumentos honorables y todo lo demás? 33. Ellos tuvieron que decir que él no había hecho eso. Él dijo, entonces escúchenme. Y él tenía la palabra del Señor. Pero el pueblo tuvo que admitir que todo lo que él había dicho había sido la palabra del Señor y se había cumplido exactamente como él dijo que se cumpliría. Pero sin embargo, el pueblo quería parecerse a las demás naciones. De esa manera es hoy día que las iglesias están tratando de tomar el modelo de las demás iglesias. Cristo es nuestro modelo, así que exactamente lo es. Miren, ellos no lo querían. Ellos no querían el mensaje. ¿Qué si ese rey se hubiera humillado? ¿Qué si él hubiera ido al... se hubiera humillado y se hubiera regresado a Dios y se hubiera arrepentido? Yo creo que el hombre hubiera vivido. Yo creo que Elías hubiera ido a él con la palabra del Señor y el hombre hubiera vivido. Pero él endureció su corazón y no escuchó al Señor. Y Elías dijo, ve y pregúntale. Es porque... ¿no hay Dios en Israel? ¿No tiene el profeta? Repito, Elías dijo, ve y pregúntale, ¿es porque no hay Dios en Israel? ¿No tiene el profeta? No, él sí tenía profeta. Él tenía, sí había un Dios, pero el rey no lo quería. Y así es hoy en día. 34. Es igual que un paciente sentado en los escalones de la puerta del doctor y muere sentado en los escalones porque él es muy terco como para entrar y tomar la medicina que el doctor tiene para él. Exactamente, muere en los escalones del doctor, sentado allí. Y el doctor le dice, yo tengo el remedio para su enfermedad. Pero sencillamente es demasiado terco para entrar y tomarla. Esa es una cosa peligrosa. Un hombre pudiera morir y él sí moriría sentado allí cuando hay suficiente medicina. Ellos tienen una toxina para ellos, pero él no quiere tomársela. Él es demasiado terco. Bueno, entonces ustedes no pueden culpar al doctor y no pueden culpar a la medicina. Es el hombre. Él es el culpable. Así es hoy en día. Los hombres y las mujeres se sientan en la iglesia, en las bancas de la iglesia y oyen el evangelio sin adulteración, en el poder del Espíritu Santo y ven las manifestaciones y las demostraciones de su Espíritu, de un Cristo resucitado viviente y mueren en pecado, sentado en las bancas de la iglesia. No es porque no hay bálsamo, no es porque no hay médico, sino es porque la gente es demasiada obstinada para tomar la medicina, tratando de encontrar la manera de menor resistencia, yendo a la manera del mundo, pereciendo las contradicciones de Coré. ¿Usted sabe lo que hizo Coré? Siempre son los líderes los que enredan a la gente y ella perece en la contradicción de Coré, seguro. Párrafo 35. Un segundo. No culpen al doctor, no culpen la medicina, es culpa de ustedes. Si el doctor tiene el remedio y tiene bastante de ella y él los invita a venir
y ustedes no vienen, entonces no es culpa del doctor, ni tampoco es culpa de la medicina, es culpa de ustedes, porque no toman la medicina, eso es correcto. Y la gente sentada en las iglesias mueren en las bancas sin conocer a Dios, sin recibir el Espíritu Santo, porque ellos piensan que tendrán que renunciar a algunas de las cosas del mundo. Ellos prefieren pertenecer a una iglesia que tiene un nombre de más clase o que tiene lo que ellos piensan que es de un poco más de prestigio. ¿Han algunas veces comprendido ustedes que pocos son los que van en el camino de Dios y ellos son despreciados y rechazados porque no son del mundo? Ellos son de Dios, un pueblo real, sacerdocio, ofreciendo sacrificios espirituales, es decir, frutos de labios, dando alabanza a Dios. Amén. 36. Las medicinas del doctor, ustedes saben, hubo un tiempo en que ellos no tenían ninguna toxina para tales cosas como la viruela. Miles morían anualmente de viruela. No tenían una toxina para la difteria y miles morían cada año con toxina. O mejor dicho, sin tener ninguna toxina. Murieron de difteria, pero ahora ellos tienen toxina. Ellos tienen vacunas para esas cosas. Y obtienen estas medicinas un doctor de todas maneras, que como él, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Saben ustedes lo que hacen? Ellos juntan un montón de cosas, algo de veneno y luego algo de antídoto, los mezclan hasta que obtienen fórmula y luego ellos consiguen un conejillo de India y le inyectan esa medicina al conejillo de India. Si él sobrevive, entonces se lo dan a ustedes. Y si ellos ven, es para matar la enfermedad que está en su cuerpo, tanto así de veneno, tanto así para contrarrestar ese veneno. Demasiado veneno los mataría, demasiado antídoto no les haría ningún bien. La medicina no les haría bien, tiene que ser una fórmula balanceada. 37. Y algunas medicinas del doctor en las pueda dar, por ejemplo, como la penicilina, uno de los grandes descubrimientos que ellos piensan que es un descubrimiento, pues cuando yo estuve en Sudáfrica había un nativo allí y cuando él, si a ellos se les forma una llaga en la pierna o alguna otra cosa y la llaga se avanza, ellos encuentran una naranja vieja que esté debajo de un árbol en algún lugar que está enmohecida y ellos frotan esa naranja allí. La han estado haciendo por cientos y cientos de años y sanan. ¿Qué es? Penicilina, seguro. Así que ellos piensan que son inteligentes. El Hotentote en África sabía eso hace 1000 años. Dios le dijo cómo cuidarse él mismo. Pero entonces pensamos que tenemos algo de inteligencia. Miren, la penicilina algunas veces, una sobredosis mata a un paciente y algunos de ellos los ayuda. Hay una pregunta allí. Ellos reclaman que en estos días, 38, por supuesto, la causa número uno de muerte, dicen ellos, es el problema del corazón. No, yo difiero en eso. La causa número uno de muerte no es el problema del corazón. La causa número uno de muerte es el problema del pecado. Ese es el que mata. Esa es la cosa. Es el pecado. Ese es el que mata. No el problema del corazón. Mucha gente dice, yo sencillamente tengo que pecar. Sencillamente tengo que fumar. Las mujeres dicen, sencillamente tengo que cortar el cabello. Yo no puedo conseguir otra ropa. Yo sencillamente tengo que usar lo que ellos venden. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Ellos están haciendo excusa. Ellos todavía no han tomado la toxina de Dios. Si ellos alguna vez reciben eso, estarían vacunados contra tales cosas. Eso es correcto. Sí, es porque no han tomado la toxina de Dios. Ellos rehúsan tomarla. 39. Pues cuando el Espíritu de Dios está en ustedes, se alinea con la palabra de Dios. Y si niega la palabra de Dios, entonces no es ustedes todavía no han recibido la inyección correcta. Eso es todo. Ustedes no están vacunados. El pecado todavía está a la puerta. La incredulidad a la palabra. Así que se requiere la toxina de Dios para matar al pecado. Y el pecado es la causa número uno de la muerte. Sí. Sí es, mata y mata hasta lo sumo. Así que nosotros sabemos que el pecado es el que mata. Así que es una toxina. La gente sencillamente rehúsa tomarla.
no le gusta el pensamiento de un nuevo nacimiento. 40. Miren, sabemos que todo nacimiento es un desorden, no me importa si es una pocilga o si es un cuarto de hospital decorado de rosa, cualquier nacimiento es un desorden y el nuevo nacimiento no es nada menos, es un desorden, eso es correcto, los hará berrear y llorar y alborotarse como si estuviera en el desorden más terrible que alguna vez hayan estado, pero les hará bien. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo y la gente no quiere morir. Ustedes quieren estar vivos en el mundo y todavía quieren ser religiosos, así que ustedes aceptan un concepto intelectual de ello. Y luego cuando hacen eso, ustedes todavía están muertos en pecados y delitos. Eso es lo que hace la gente actuar y comportarse de la manera que se comportan, porque el espíritu que está en ellos domina su vida. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Sioux City, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Párrafo 41. Dicen, bueno, los demás hacen esto. Bueno, ustedes no son como los demás. Ustedes están muertos y vuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada por el Espíritu Santo, ¿ven? Ustedes no probaron la toxina. Es porque la gente no quiere probarla. Miren, ustedes tienen que morir. Tienen que pudrirse. Eso es el problema de la gente. En lugar de eso, van al altar y reciben alguna clase de sensación. Se ponen de pie de un salto y estrechan manos con el predicador. Salen y reciben alguna clase de dogma o credo y lo recitan y dicen, yo pertenezco a tal y tal, yo pertenezco a tal y tal. ¿Es usted cristiano? Yo soy tal y tal. Un cristiano debe ser como Cristo. Amén. Ser como Cristo es creer la palabra. Amén. Si ustedes no creen la palabra, entonces no pueden ser como Cristo. Sí, señor. ¿Cómo pueden ustedes decir que son cristianos y niegan la mitad de la palabra? Si el Espíritu Santo escribió la palabra, el Espíritu Santo confirma la palabra. El Espíritu Santo es la palabra. Y la palabra habitando en ustedes trae las promesas de Dios a todo creyente. Amén. Esa palabra significa así sea. Yo lo creo con todo mi corazón. Es la palabra del Dios viviente. Amén. 42. Fíjense. Sí, el nuevo nacimiento. Ellos no quieren morir. Miren, ellos han sustituido algo por un nuevo nacimiento. Si el diablo, si ustedes no aceptan la palabra de Dios, entonces el diablo les dará a su palabra. Y allí es donde la primera raza humana, en donde la raza humana cayó primero, fue en descreer la palabra de Dios. 43. La mejor manera que Dios podía fortificar a su ejército era fortificándolos con lo mejor. Si nuestra nación, nosotros tenemos espías en Inglaterra. Inglaterra tiene espías aquí. Sin embargo, somos amigables. Nosotros tenemos espías por todo el mundo. Y el mundo tiene espías aquí. Están vigilando para ver qué clase de misil nuevo hay. ¿Qué clase de cosa nueva? Luego ellos regresan a su nación y encuentran algo para contrarrestar eso. Mientras ellos visten a sus hombres, preparan las cosas para esa clase de guerra. Siempre está sucediendo eso. Hay un conflicto entre el diablo y Dios. Siempre lo ha habido. Y cada año están encontrando algo nuevo. Los aviones antiguos que usaron allá en el pasado, los antiguos P-38 o lo que haya sido, ellos lo descontinuaron.
Ahora tienen aviones de propulsión a chorro. El antiguo rifle Springfield ya no sirve en lo absoluto. Ellos tienen un rifle misil ahora. La antigua bomba demoledora quedó muy en el pasado, pues aún los trenes antiguos, las máquinas antiguas a vapor que solían tirar las cosas de un extremo a otro de los carriles, están obsoletas, seguro. Ellos tienen algo nuevo. Siempre están investigando algo nuevo, algo nuevo. Ahora están tratando de excavar en la Tierra para encontrar alguna manera de escapar de la bomba atómica. Algo nuevo, algo nuevo. 44. En el principio, Dios le dio lo mejor a su gran poderoso ejército y él nunca ha tenido que cambiarlo. Porque, como dije anoche, su primera decisión es la mejor y la única. Y le dio a su pueblo su palabra. Y Satanás razonó con ellos. Razonó contra la palabra de Dios. Eso es lo que el diablo hace hoy en día. Él trata de razonarlo. Dice, miren, es razonable que ustedes no tienen que hacer esto. Es razonable que tengamos buenos doctores. Nosotros no necesitamos sanidad divina. Es razonable que tengamos bastantes miembros. Nosotros no necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ellos lo razonan, tratando de decir que la gente está mentalmente perturbada, que ellos son emocionales, porque ellos mismos están muertos en pecado y delitos y no saben nada del poder de Dios. 45. Eso me recuerda a un incrédulo que en una ocasión estaba llevando a cabo un debate y él dijo, no existe tal cosa como Dios. Un muchachito campesino con una chaqueta de trabajo puesta, su cabello colgándole en su cara, se acercó y empezó a pelar una manzana. El incrédulo dijo, Zacarías, ¿qué quieres? Dijo, quiero hacerle una pregunta. Dijo, bueno, ¿qué es? Él le quitó el corazón a la manzana y le dio una mordida y empezó a comérsela y dijo, ¿está esta manzana agria o dulce? Y el incrédulo dijo, no sé porque no la estoy comiendo. Él dijo, eso es exactamente lo que yo estaba pensando. Y yo dije, y la gente se rió del incrédulo hasta que dejó la plataforma. ¿Por qué? Porque él nunca la había probado. Él nunca la había tomado. Él nunca había recibido la toxina, aleluya, del poder de Dios para vacunarlos a ustedes contra toda incredulidad en la palabra de Dios. 46. El verdadero Espíritu Santo acentuará toda frase con un amén. No dirá, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como esta. No hay tal cosa como esa. Bueno, el sentido común nos dice que no deberíamos hacerlo de esta manera. No deberíamos hacerlo de esa manera. A lo que Dios dice, el Espíritu Santo dice, amén. Toda frase, toda palabra, todo versículo en la Biblia es acentuado con un amén. Sí, Señor. Amén. 47. El nuevo nacimiento trae un desorden, pero trae vida nueva con ello. Eso es correcto. Una planta, todo. Una semilla tiene que pudrirse para traer nueva vida de ella. Un pecador tiene que morir y pudrirse a sus propias ideas. Su propia vida tiene que pudrirse para que la nueva vida pueda crecer de él. Es un desorden, pero es un desorden glorioso. Trae vida nueva. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día, pero lo están pasando por alto con dogmas y lo demás para tratar de escapar de los pensamientos de morir a ellos mismos. Ellos quieren vivir para ellos mismos. El que vive para sí mismo y para el diablo. El que se niega a sí mismo encontrará su vida en Cristo y será una nueva criatura.
Amén. 48. Miren, nos damos cuenta cómo ellos encuentran estas toxinas. Ellos las toman, como estaba diciendo, y las mezclan para obtener una fórmula. La ciencia lo hace y se la administran a un conejillo de indias. Miren, no todos tienen la naturaleza de un conejillo de indias. Así que mata a algunos y ayuda a otros. Sabemos eso. Pero ustedes saben, cuando hubo un tiempo en el que Dios no tuvo una toxina muy buena. Su toxina era de ovejas y machos cabríos. Pero iba a haber un tiempo cuando Dios iba a perfeccionar su toxina. Así que él no trató de administrársela a un conejillo de indias. Él se la administró a sí mismo. Él mismo tomó la toxina. Esa es la razón por la cual Cristo, el ungido, Dios, fue hecho carne para así tomar la toxina en su propio cuerpo. Amén. 49. Cualquier buen doctor probará la toxina en sí mismo cuando nadie más lo hará. Y no había nadie más que pudiera hacerlo sino Dios. Así que él descendió, Jehová, y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y él mismo se administró la toxina. En el Jordán, cuando él estaba parado allí, Juan dio testimonio. Dijo, yo vi al Espíritu de Dios como una paloma descender sobre él. Y él recibió la toxina y la vacuna contra el pecado y la muerte. Nació de mujer y recibió la toxina. Y ellos lo observaron a él para ver lo que sucedería. Y se fijaron en él en su prueba. Ellos se fijaron en él cuando se enfrentó a la disputa. Él siempre se aferró a la palabra del Padre. Párrafo 50. Pero tú sabes que de seguro Dios no haría una cosa así. Él lo razonó con Eva. Pero cuando él vino contra Cristo, se topó con ese alambre de 100,000 voltios. Las plumas le volaron cuando vino con su razonamiento. Porque él le respondió con, así dice el Señor. Dijo, si eres el Hijo de Dios y tienes hambre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan y comes? Razonando, tú podrías hacerlo. Claro que él podía. Pero él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué? Servicio realizado en Sun Gates, California, Estados Unidos, del día 22 de junio del año 1962. Párrafos 51 dice, ellos lo observaron. Vieron que la toxina surtió efecto a cada caso. Cuando vino el tiempo que se enfrentó con la muerte, la toxina surtió efecto. Cuando le escupieron su rostro, se burlaron de él, la toxina surtió efecto. Miren, allí es donde ustedes saben si tiene la toxina o no. Esa es su prueba. Alguien dice algo de ustedes y dice, ¡tú, aleluya! Bueno, ustedes dejan de ir a la iglesia. Luego dicen que están vacunados, dicen que han recibido la toxina, el bálsamo. No hay bálsamo en Galaad, no hay médico allí. Sí hay, porque... Pues la hija, recuerden, no la madre, él la divorció, sino la hija y esta iglesia, la profecía corresponde a esto. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. 52. Aquí está ella esta noche anémica. Eso es correcto. Está a la mitad de esa manera y la mitad de esa manera y toda enredada y toda clase de órdenes y todo lo demás. Y separada de la hermandad, esparcida por donde quiera la mitad de creyente esto y la mitad creyendo credos. Y la mitad creyendo la denominación, la mitad creyendo esto y aquello. Bueno, Dios mío, su salud debería estar en una condición perfecta, con sus mejillas sonrosados con la palabra de Dios y el poder de su resurrección. ¿Cuál, pues, es el problema con la hija de mi pueblo? ¿Dónde está mi hija? Yo envío mis señales entre ellos de esa manera y ellos se levantan y se salen. ¿Qué le pasa a la hija de mi pueblo?
cuando es explicado y probado por la palabra. Y la Biblia dice que si la que siempre debemos creer la palabra es confirmada. Entonces ustedes no pueden descreerla, pero ustedes están razonando, dejando que Satanás les hable en la mente. 53. Anoche cuando ustedes levantaron su mano indicando que eran pecadores y que no querían morir como pecadores y los llamé a la plataforma, ustedes se dieron la vuelta y se salieron. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dejaron que Satanás les razonara. Vas a perder tu trabajo. Yo prefiero perder mi trabajo que perder mi vida. Tu esposa te dejará. Yo prefiero perder a mi esposa que perder a mi Cristo. Tu esposo o tú, tu vecino se burlarán de ti. Yo prefiero que mi vecino se burle de mí y estar bien con Dios. Pero ve usted, usted está escuchando razonamientos. Eso es. Usted ha tenido tantas cosas falsas. ¿No comprende usted, amigo, que cada vez que aparece una cosa falsa, eso declara que hay una verdadera? Claro que sí. Párrafo 54. Fíjense, Dios se administró a sí mismo su toxina. Ellos lo observaron. Y en la ocasión cuando le pusieron un trapo sobre su rostro, él podía discernir los pensamientos en el corazón de la gente. Y ellos le pusieron un trapo sobre su rostro y le golpearon la cabeza con una vara y dijeron, mira, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Pero la toxina surtió efecto. Amén. Él no estaba payaseando. Ese es el problema en el mundo hoy en día. Ellos quieren que una payasada, eso es el problema con esta costa del oeste. Ustedes tienen mucho de Hollywood en ello, ustedes tienen mucho brillo. El Espíritu Santo no brilla, el Espíritu Santo resplandece. Hay una diferencia entre resplandecer y brillar. La iglesia brilla con sus grandes programas, pero el Espíritu Santo resplandece en humildad. Humildad cuadrando con la palabra, creyendo en la palabra. 55. El anciano santo, en una ocasión sentado en una iglesia, hace unas semanas, yo debí haber estado en una reunión en Chicago y un gran ministro allí dijo, no podemos recibir al hermano Branham debido a su doctrina. Y yo no predico doctrina entre ellos, pero él solo quería decir eso. Y él consiguió a un hombre famoso de un gran instituto allí y él entró caminando, su pecho con suficientes papeles puestos allí que parecía que él pudiera haber logrado todo con ello. Subió con su pecho erguido, abrió de un tirón ese libro grande en una plática intelectual. Vaya, fue maravilloso su discurso intelectual, pero no había espíritu allí. 56. Al poco rato vio que eso no cuadró con el pueblo de Dios. Igual que Saúl trató de ponerlo su chaleco eclesiástico, David, un hombre de Dios, no le quedó bien y un mensaje intelectual no le queda bien a una iglesia llena del Espíritu. Ellos tienen que tener el poder del Espíritu Santo y la manifestación. Jesús dijo, estas señales les seguirán. Ellos tienen que tenerlo. Y entonces el hombre se dio cuenta que aquello no cuadró con la gente pentecostal. Él cerró sus libros y bajó con su cabeza agachada. Un anciano santo allá en el rincón vino y me contó después. Dijo, si él hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Así que de esa manera es hoy en día. Lo que necesitamos es regresar al Espíritu Santo, regresar a la Biblia. Regresar al poder de la resurrección de Jesucristo y no a todos estos razonamientos e intelectualidad y lo demás. 57. Seguro que sí. Ellos se dieron cuenta que surtió efecto en la hora de la muerte, surtió efecto en la hora del Getsemaní, surtió efecto en todas esas cosas. Luego él murió. Él murió. Dijo anoche él al grado que todo declaró que él estaba muerto. La luna, el sol y las estrellas, la tierra, los terremotos, todo probó que él estaba muerto. El sol se ocultó al mediodía. Los soldados romanos dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Judas dijo, he entregado sangre inocente. Pilato dijo, denme agua, déjenme lavarme las manos. Yo no tendré más nada que ver con ello. 58. Él murió. Y se fue con esa vacuna, pero en la vacuna de la vida eterna. Al tercer día todavía surtió efecto. Después que las profecías de Dios fueron cumplidas, Él resucitó al tercer día vivo. La iglesia lo vio y se regocijó. Miren, Él dijo, ustedes también tienen que ser vacunados.
pero quiero que suban allá y esperen hasta que reciban su vacuna. Ese es el problema con la gente hoy en día. Ellos no subieron y empezaron y esperaron su vacuna. Ellos más bien fueron al seminario y obtuvieron su licenciatura en artes en vez de ir por la vacuna. Subir y recibir un poco de bálsamo de Galahad inyectado en las venas del alma de ellos. Eso es correcto. 59. Ellos subieron allá en el día de Pentecostés. Todos ellos estaban congregados. Ellos creyeron que Él había resucitado de entre los muertos. Habían hablado con Él y Él prometió que enviaría mucho de esa vacuna. Y mientras todos ellos estaban congregados, el bálsamo empezó a caer sobre ellos y lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre ellos. Fueron todos llenos con el Espíritu Santo y salieron afuera corriendo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Hubo un hombre que unos días antes había negado a Jesús y se paró en una caja del jabón o en un tronco y dijo: varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que esto es aquella vacuna que iba a venir, que él vacunaría contra el pecado, contra las enfermedades, contra la muerte, contra el sepulcro, para vida eterna. Párrafo 60 por último. Ellos vieron que había funcionado en Jesús. Cuando ellos fueron compungidos en sus corazones, les dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Miren, ellos tenían un doctor allí. Su nombre era el doctor Simón Pedro. Ellos tenían un médico y tenían suficientes vacunas. Lo estaban probando. Todos estaban ebrios de ella. Ellos verdaderamente la habían recibido en una manera grande. Y ellos tenían allí al doctor Simón Pedro. Él dijo: miren, esperen un momento. Si ustedes quieren saber cómo ser vacunados, voy a darles una receta y no la adulteren. Ustedes sencillamente cúmplanla porque va a ser para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén, aleluya. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura. Porque servicio realizado en Sougatz, California, Estados Unidos, del día 22 de junio del año 1962. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje porque del año 620622, párrafo 61. Voy a darle una receta eterna para la vacuna. Si ustedes quieren recibir este bálsamo de Galaad, esta vacuna para el pecado y la muerte, reciben esta receta. Cualquier buen doctor que mide su medicina la mide correctamente. Déjeme decirle, hermano, él dijo, miren, hoy en día han sustituido cosas por esa receta. Ellos tratan de decir que es el estrechar manos, rociar un poquito o algo así. Pero Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y serán vacunados. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, seguro que sí. 62. Si un doctor escribe una receta, ¿cuál es el problema hoy en día? Si ese doctor escribe una receta para esa enfermedad, debería ser eterna. ¿Cuál lejos? Para vuestros hijos, ellos dicen que no terminó con los apóstoles. No terminó. El doctor Simón Pedro dijo: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta es la vacuna de ellos. ¿Cuál es el problema entonces? Nosotros vemos en nuestras iglesias mujeres con cabello cortado, usando pantaloncitos cortos, pintura, maquillaje. Vemos hombres con un hueso de pechuga de pollo en lugar de espinazos. Vemos predicadores en el púlpito sin el poder suficiente como para quebrar un hueso. Y luego se llaman predicadores. La cosa de ellos, hermanos, es que ellos no han recibido la vacuna. Eso es todo. 63. Ustedes saben que si toman una fórmula del doctor y empiezan a hacer una mezcolanza de ello, van a matar a su paciente. Eso es correcto, pero nuestro problema es que algún farmacéutico charlatán salido de algún seminario ha tratado de mezclar esa fórmula con el estrechar de manos y otro montón de tonterías.
Esa es la razón que tienen una iglesia muerta con la que tenemos hoy en día. Está muerta porque no siguieron la fórmula de la receta. Dicen, no tienen importancia. Pablo dijo que sí tenía importancia. Él dijo, si un ángel del cielo osa anunciar otro evangelio, sea anatema. Ellos tienen miembros de iglesias muertos porque están tratando de adulterar esa receta, estrechando manos, rociando, todas esas otras clases de formas y todo lo demás. Sigan exactamente lo que dice la receta. Si ustedes quitan algo del antídoto, matarán al paciente. Si le ponen demasiado antídoto, lo que mata allí no matará la enfermedad. Tómenla exactamente de la manera que está escrita. Amén. Aleluya. Yo creo con todo mi corazón que es la verdad. Seguro que sí. 64. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿Por qué pues está la hija de mi pueblo en la condición anémica en la que está esta noche? ¿Por qué la iglesia está en la condición que está esta noche? Porque ellos han adulterado la receta. Sí, hay bálsamo en Galaad. Aleluya, hay un bálsamo allí. Cristo está allí. Él es el bálsamo. Sean inyectados con su vida. Él está aquí ahora. Él se está moviendo entre nosotros. Lo vemos obrando, ejecutando señales y prodigios entre nosotros. Hay bálsamo en Galaad. Y hay doctores aquí. Amén. Nosotros tenemos doctores. Entonces, ¿cuál es el problema? Son ustedes, pacientes, que no vienen y se enfrentan al hecho de ello y siguen la fórmula. 65. Quizás yo he dicho suficiente, que el Espíritu Santo diga el resto de ello. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿Por qué? Pues mi iglesia está en la condición que está esta noche. Algo anda mal en alguna parte, eso es correcto. Yo pienso que hemos recibido mucho dogma en lugar de recibir la receta. Seminarios fraudulentos produciendo recetas falsas que son contrarias a la receta original. Regresen, es la manera de obtenerla, es la receta eterna, no es un estrechón de mano y recitar un credo y una cosa como esa. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dijo él, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare de todas las naciones, todas. 66. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Hay bastante bálsamo aquí. Hay bastante toxina. Es una promesa. ¿Cuál es el problema? Es porque el pueblo no quiere recibir la receta. Ellos tienen doctores aquí que la pueden escribir. Ya está escrita. Ustedes ya no tienen que escribirla. Ya está escrita. Solo digan lo que ya se ha escrito. Entonces recibenla de esa manera. No un apretón de manos afeminado y un poquito y decir, yo recitaré el credo de los apóstoles. Yo diré, Ave María, de vez en cuando, encenderé una vela, tonterías, arrepiéntanse o perecerán. No, yo creeré y aceptaré y creeré. El diablo también cree, eso no lo salva, sino que tiene que nacer de nuevo. Si ustedes han nacido de nuevo, han nacido de la palabra de Dios, porque Él es la palabra y la palabra está en ustedes. Y exceptúan toda palabra con un amén, amén. 67. Oremos, Padre Celestial, hay bálsamo en Galaad. Estoy tan agradecido por ello, estoy tan agradecido que hay médicos que no mezclarán esa receta en lo absoluto. No para conseguir miembros en las iglesias, sino para conseguir hijos para Dios. Ellos se quedan con ella, no un apretón de mano formal y frío, un credo o algo así, sino una verdadera receta escrita por Dios, el Padre, el mismo, y dada como una receta eterna. Dios Padre, Él dijo que era para sus hijos y para todos los que están lejos, los gentiles. Para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare, ellos podían recibir el Espíritu Santo. Aquí estamos en las luces del atardecer esta noche. 68. Allá en el principio, antes que el mundo fuera creado, tú lo tenías en tu mano, perdón, en tu mente. Y luego fue un pensamiento, luego fue expresado. Y entonces la expresión llegó a ser real. Y ahora, Dios, tú pusiste nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y Dios, Padre, te pido esta noche que si hay alguna de esas simientes aquí y en esta iglesia esta noche
Yo no soy juez, tú sí, yo únicamente soy responsable por predicar tu palabra. Pero si hay alguna de esas simientes aquí esta noche, Señor, y yo creo que al destellar esa luz sobre ella tiene que venir a vida, la verá con toda seguridad, porque está predestinada para verla, tiene que verla. 69. Señor, tú dijiste, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajera. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Señor, ¿están ellos aquí esta noche? ¿Esos son esos que te han sido dados? Si es así, te pido que ellos vean la luz y caminen en ella. Se arrepientan de sus pecados. Concédelo, Señor, que no tomen un sustituto y vean en sus vidas. Muchas de estas personas profesan que ellas lo han recibido y miran de la manera como se comportan, y mira de la manera que actúan, e ignoran la palabra, y se alejan y dicen que los días de los milagros ya pasaron. Nuestras mujeres empiezan a ser formales como el resto del mundo. Dios, yo he estado celoso de ellas. Yo te pido que hagas algo por ellas. Concédelo, Señor. 70. Oh, vuelve al Calvario, gente. Vuelvan a la receta. Vuelvan y arrepiéntanse y mueran a ustedes mismos y sean salvos y llenos con el Espíritu Santo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros corazones inclinados, nuestro ser más profundo inclinado y la palabra de Dios puesta delante de nosotros, ¿desearían que se ore por ustedes? Yo solo les voy a pedir que levanten su mano. Simplemente digan, yo levantaré mis manos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muy bien. Miren, amigos, yo no estoy criticando, sino que yo estoy, el Espíritu Santo está sobre mí. Y quiero decir esto, yo no soy uno de esos predicadores que andan por allí y quieren, la gente hoy quiere ser entretenida. Ellos quieren conseguir un premio. Miren, pónganse de pies. El siguiente paso es hacer esto. El siguiente paso. Yo tengo un solo paso y ese es arrepentíos. Y el siguiente es ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Luego la cosa que sigue es que Dios dijo, te daré el Espíritu Santo. Esos son los tres pasos que yo daré, que yo sé dar, perdón. Yo no tengo premios ni prendedores de oradores para darle para que asistan a la escuela dominical. Yo tengo el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuando con la lectura y finalizando, porque servicio realizado en South Gates, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Hermana Reina, por favor, 71 al 78. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Para finalizar nuestro mensaje, ¿por qué? Párrafo 71. Miren, si ustedes son cristianos robustos, si ustedes son verdaderos siervos de Cristo, yo tengo esta noche bendiciones para la gente. Yo tengo un don que obrará entre la gente. Esa es una confirmación de que les he dicho la verdad. ¿Creen ustedes que Dios el Padre enviará un hipócrita o un mensaje falso y luego ir y confirmar ese mensaje? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es puro, sin adulteración y santo. Él no tiene nada que ver con errores. Él es verdad. Y Él se queda con su palabra. Él es la palabra. 72. Miren, dejen que los enfermos miren en esta dirección y crean. Yo no soy un sanador. Yo soy su hermano. Ustedes crean. Vean si la vacuna es correcta. Vean si está correcto lo que Él dijo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Juan 14, 12. Esta señora sentada aquí en la primera fila, una viuda orando por su hijo, ¿cree usted que Dios le concederá su petición? Es un alcohólico, bebe. ¿Cree usted que Dios se encargará de eso? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? Usted no la necesita. Si usted cree con todo su corazón, lo dejará. Miren,
Yo no conozco a esa mujer. Nunca la había visto. Pero Dios la conoce. Eso es correcto. Dios es Dios. Amén. 73. Esa mujer sentada allá atrás orando por su esposo con un vestido de puntos rojos. Si ella cree con todo su corazón, Dios le concederá la petición. Si ella absolutamente lo cree, Dios le bendiga. Yo no conozco a la mujer. Ella no necesita una tarjeta de oración. ¿Tiene usted una? ¿No tiene? Si tiene una tarjeta de oración, ¿tiene usted una? Bueno, usted no tiene que usarla. Usted no tiene que pasar en la línea. No dude lo que usted ha dicho. Que lo que se le ha dicho es la verdad y le será hecho lo que usted ha dicho. Amén, amén. Oh, estoy tan contento con la vacuna contra la incredulidad. ¿Qué es pecado? Incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Ni siquiera ha llegado a la primera fase, a la primera base. Ustedes están completamente fuera del juego, sacados antes que aún lleguen a entrar a batear. Ustedes tienen que creer toda la palabra de Dios. Jesús dijo, las obras que yo hago. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿no producirá la misma vida que estaba en él? Seguro que la producirá. La mujercita sentada allí con ese problema en su pecho, si ella cree, Dios la sanará. ¿Lo cree, señora? ¿Sí lo cree? ¿No tiene usted una tarjeta de oración? Usted no necesita una, si lo cree. Esa hinchazón disminuirá y usted será normal y sana. ¿Lo creerá usted? Muy bien. Allí está una mujer sentada con su rostro inclinado, orando. La mujer va a morir si Dios no la ayuda. Ella no es de aquí. Usted tiene más fe de lo que pensó que tenía. Usted es de los alrededores de Santa Ana. Usted tiene cáncer, sentada en la silla de rueda. Usted ha sido operada por ello. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? Usted no necesita una. Usted tiene cáncer. Ha regresado. Dios la sanará. Escuche, alguien la trajo a usted aquí esta noche que estuvo aquí anoche y tuvo suficiente fe como para ser llamada en la línea y ser sanada del problema de corazón. Eso es así, dice el Señor. Aquí está otra cosa. Yo veo que usted es una predicadora. Eso es correcto. Mire, si usted cree a Dios y no duda en su corazón, usted seguirá adelante con su mensaje. Simplemente crea. Si yo estuviera en su lugar, yo creo que me levantaría de esa silla y saldría caminando de este edificio y aceptaría a Dios. Usted va a morir sentada allí, así que yo me levantaría de esa silla y me iría creyendo a Dios y me iría para ser sano. Usted va a morir sentada allí. Los doctores no pueden hacer nada por usted. Ellos ya han tratado. Igual que los leprosos sentados a la puerta dijeron, ¿para qué sentarnos aquí hasta que muramos? Si ellos iban a la ciudad a Samaria, ellos estaban muriendo de hambre, comiéndose los hijos de unos y de otros. Si ellos se quedaban allí, iban a morir. Ellos tenían que ir al campamento del enemigo y ellos corrieron ese riesgo. Usted no tiene que correr ese riesgo. Usted no está invitada a un campamento enemigo. Usted está invitada al trono de su padre, que está esperando que usted venga esta noche. Si usted tiene suficiente fe como para tocar el borde del manto de Jesucristo, para que él use mi voz para contestarle a usted, entonces mantenga esa fe y salga de aquí caminando y sea sana. Si usted lo cree, él lo hará. Amén. 76. Yo reto a toda persona aquí que crea esa vacuna. ¿Lo creen? ¿Todos ustedes lo creen? Entonces pónganse de pie y reciban su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es correcto. Amén. Tome su silla y empújela a casa. Ahí está ella. Se levantó de la silla.
para el reino de Dios. ¿Creen ustedes? ¡Amén! ¡Gloria! Miren, ¿no ven ustedes que Él está aquí? La vacuna, el bálsamo está aquí. ¡Gloria a Dios! Créanlo, amigos. No tengan miedo de confiar en Él. ¡Aleluya! ¿Dónde está su fe? Usted se siente diferente, ¿no es así, hermana? Tome ahora su silla de ruedas y puede irse a casa y ser sana. Tome, no dude, no dude. Solo manténganse con la misma fe que usted tiene. Si usted tiene bastante, usted sabe, una mujer tocó su manto. Bueno, usted hizo la misma cosa. Entonces, váyase y crea. 77. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Cantemos todos, levantemos nuestras manos. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda. Muy bien, todos ustedes que levantaron sus manos para salvación, vengan al frente ahora, mientras cantamos otra vez. Yo le alabaré, vengan ahora mismo, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda. ¿Ustedes nunca han recibido la receta? ¿Nunca han sido vacunados? ¿Nunca han probado la vacuna? ¿Nunca han sido llenos con el Espíritu Santo? ¿Por qué no vienen ahora? Esto es, Dios confirma que Él está aquí. Hay bálsamo en Galaad, hay bálsamo, hay médicos. ¿Por qué no vienen mientras lo cantamos otra vez? Yo le alabaré, yo, si quieren el Espíritu Santo, vengan. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Oh, denle, Señor Jesús, concede estas peticiones. Sánalos en el nombre de Jesús. Ustedes, pues su sangre ha lavado. Vamos, vengan todos, todos ustedes que necesitan a Cristo. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado. Vengan, el agua está agitada. Métanse todos mientras pueden. Mientras el agua está agitada, vengan. Si ustedes tienen necesidad de Dios, vengan. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Oh, denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle, pueblo, pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero por los pecadores. ¿No vendrá usted ahora antes que sea demasiado tarde? Oh, denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré, yo le alabaré. Toquen, tóquenlo. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda. Levantemos nuestras manos ahora y alabémosle. Yo le alabaré. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Sun Gardens, California, Estados Unidos, del día 22 de junio del año 1962, que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que estaba oculto para sabios entendidos en Apocalipsis 17, pero fue revelado a pequeñitos que quieran aprender. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Perseverante, predicado también en Showgats, California, Estados Unidos, del día 23 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje
Párrafo 1 dice: permanezcan de pie por un momento para orar. Mientras, antes de orar, hay algunas peticiones que a ustedes les gustaría darles a conocer solo levantando su mano. Yo estoy seguro que Él entenderá lo que está detrás de su mano. Que Dios lo conceda. Inclinemos nuestros rostros ahora delante de Él. Nuestro Padre Celestial, te abordamos otra vez en esta noche en el nombre del Señor Jesús para dar las gracias y alabanzas por todo lo que nosotros hemos visto y oído durante el día y por nuestra salud y fuerza y por estar vivos y en la tierra y por estar congregados aquí esta noche en adoración a ti. Y ahora que el gran Espíritu Santo venga entre nosotros esta noche, Señor, y abre milagros y prodigios. Y pedimos que tú lo hagas para nosotros como tú lo hiciste para aquellos en Emaús de esa noche, para que cuando nos vayamos de aquí esta noche, nos vayamos a casa diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Concédelo, Padre. Bendice la lectura de la palabra y el texto y el contexto. Y nos encomendamos nosotros mismos a ti, Señor, con tu palabra. Úsanos como a ti te parezca apropiado. Lo pedimos en el nombre del Señor, del nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Párrafo 2. Consideramos este un privilegio de lo más grandioso esta noche al estar congregados aquí con ustedes. Otra vez en oración, hemos tenido un día maravilloso. Y me pongo un poco ronco. Yo predico todo el tiempo y así que yo estoy. Me quedo un poco irritado de la garganta, pero tuvimos una reunión grandiosa esta mañana en el compañerismo, en la reunión de compañerismo de los hombres de negocio en la cafetería Clifton. Disfrutamos de unos momentos grandiosos. Nosotros siempre las disfrutamos allí en Clifton. Ese lugar nos trae muchos recuerdos y yo estoy. Sí, esa señora está aquí, la que pagó mi desayuno esta mañana, hermana, yo le quiero dar las gracias. Yo ni siquiera conocí a la mujer. Ella entró y se puso delante de mí y ella puso Ruibardo allí. Y así que ella sabía que yo era un hombre de campo. Así que ella me dijo Ruibardo, Ruibarbo. Y luego cuando yo salí, la mesera dijo, la cajera dijo, esa señora acaba de pagar su comida, o mejor dicho, su desayuno. Yo no sabía quién era y ella está aquí. Le quiero dar las gracias. Párrafo 3. Sí, hemos disfrutado de unos momentos grandiosos allá en las montañas de Clifton y el Señor ha hecho algunas grandes cosas. El hermano Víctor de Luque y yo sé que no estoy pronunciando eso correctamente, Le Dos, allí es de donde esa profecía de Danny Henry salió. Yo la tengo aquí en mi Biblia, la cual fue una gran cosa. Cuando Danny Henry, yo solo subió para abrazarme, para orar conmigo y después del servicio. Y él habló en francés y dio la casualidad que el intérprete de la ONU estaba allí en el edificio y lo interpretó. Y era exactamente la cosa que yo estaba buscando de Dios. Y así que han sucedido muchas cosas. Párrafo 4. Y yo recuerdo una cosa. Esto es algo para, bueno, para ustedes, hermanas, ustedes saben, ellas. Yo estaba esperando al hermano Argambri, mi precioso hermano de allí, de la sucursal de los hombres de negocio del Evangelio completo, y él iba entrando. Y yo nunca había visto nada de esa cosa nueva de que las mujeres están usando en sus caras. Y yo vi a una mujer que llegó allí, que tenía ojos verdes y rojo todo alrededor y en su cara. Y yo pensé, esa pobre mujer. Yo volví a mirar y pensé, yo soy un misionero y yo he visto pelagra y yo he visto lepra, pero yo no sabía lo que estaba mal en ella. Y me quedé allí mirando y yo pensé, tú sabes, yo creo que iré allá y le diré a la pobre mujer. Yo iba a ir allí y decirle, hermana, perdóneme, yo oro por los enfermos. Si hay algo que yo pueda hacer para ayudarla, dígamelo. Párrafo 5. Y allí llegó otra mujer de la misma manera. Yo dije, puede que sea que ellas tengan alguna clase de teatro en un proceso, tú sabes, o algo que ellas están representando. Como payaso, ustedes saben cómo ellos se pintan, ustedes saben, y se miran así. Y comúnmente yo no pensaría que un ser humano quisiera desfigurarse el mismo de esa manera, que una mujer bonita quisiera mirarse de esa manera.
Y luego ellas tenían esos grandes cortes de cabello estilizados. Ustedes saben, esa clase de seguro fue la cosa más horrible. Una muchacha bonita parada allí, desaniñarse. Bueno, lo que es esa idea de la primera dama. Ustedes saben, y ustedes saben, Jezabel también era la primera dama de Palestina en una ocasión. Así que tengan cuidado de quién se copia. Ven, no traten. Y traten de mirarse como Dios dijo. Dejen que su cabello crezca. Eso es lo que Dios dijo que hiciera. Párrafo 6. Un día después de nuestras reuniones en fines, hubo una mujercita que vino y dijo: Hermano Branham, desde las reuniones dijo, yo dejé mi cabello crecer. Y yo dije, no está usted lejos del reino ahora. Ella dijo, mi hermana tenía una carretilla llena de esos pantaloncitos cortos y cosas así. Ella los iba a tirar en el bote de la basura. Y otra hermana vino y se los llevó. Y dijo, ella dijo que había terminado con esas cosas. Así que yo dije, eso está bien. Yo creo que algún día la iglesia se pondrá de pie. Si sigue conduciéndose de esa manera, se enmendará. Párrafo 7, por último. Y me encontré con un hombre no hace mucho tiempo que dije, ¿por qué no deja en paz a esas mujeres? Yo dije, bueno, yo no sé. Él dijo, la gente lo considera como un profeta. Yo dije, yo no lo soy. Él dijo, pero ellos lo consideran eso. ¿Por qué no les enseñas esas cosas profundas? ¿Cómo recibir dones espirituales profundos? Yo dije, ¿cómo les puedo enseñar álgebra cuando ellas ni siquiera saben sus ABCs? Ustedes saben lo que significa ABC, ¿no lo saben? Siempre creer en Cristo. Amén. Y eso es correcto. Esas son las primeras ABCs. Déjenlas que aprendan cómo hacer eso y luego les enseñaremos algo un poquito diferente. Ustedes saben. Y así que cuando lleguemos a eso, bueno, entonces estamos llegando muy acerca del reino. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje perseverante, servicio realizado en Soundgates, California, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a orar. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio que tú nos das, Señor, de concentrarnos a esta hora todos los días, Señor, de servirnos del plato exquisito, el plato especial, Señor, de los águilas. Y tú dijiste que en Lucas 17:30, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tú enviaste, oh Padre, profetas en este último tiempo a revelar todos los misterios. Esa es la razón, es el motivo, Señor. Nos concentramos en la lectura. Porque Apocalipsis 17 tenía que entrar en escena, Señor, y ya lo ha hecho, Señor. Y tú lo ordenaste de nuestro profeta que almacenara estos alimentos, que habrá un pueblo más adelante. Incluso él vio, Padre amado, una vista anticipada de la novia, pero él vio eso, pero nosotros no podemos seguir viendo esa vista anticipada, sino ejecutar, oh Padre amado, la novia al compás, marchando, Señor, como soldados de la patria celestial. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. En la Biblia estaba escrito Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, pero tú enviaste, Señor, el mensaje para nosotros, Señor, la realidad para nosotros. Entonces eso es lo que estamos lecturando, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Oh Padre amado, si tú tienes un día más para nosotros, continuaremos, Señor, y volveremos contentos, alegres, para continuar sirviéndonos de este plato exquisito que tú nos has brindado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra.
en Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Adorad al Verbo
Jesús.